El internado Esteban Gallardo Medina es un centro de la educación primaria ubicado en la comunidad de La Estrella, en el municipio de Buey Arriba, con una matrícula de 49 escolares de la serranía. La instalación cuenta con un internado para educandos que viven intrincados y se albergan durante la semana para recibir las bondades del proceso docente educativo. De manera general, se le crean todas las condiciones necesarias para que la estancia de este grupo de niños que oscilan en las edades de 6 y 12 años, tengan una atención bastante cuidadosa y se sientan como si estuvieran en sus casas en estos días que van a estar alejados de su familia. Cuenta el centro escolar con promotores culturales e instructores de arte que desarrollan un excelente movimiento cultural para los niños de la montaña. También reciben los beneficios de la atención primaria de salud pública y el mayor éxito lo garantizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí cursan estudios pioneros de primero a sexto grado y de educación especial de varias latitudes del plan turquino. Yo comencé a estudiar aquí desde segundo grado, ya estoy en quinto. Yo vivo de aquí a 10 kilómetros. Aquí en la escuela yo me siento muy bien, lo tratan bien. Verán que estemos bien, que no nos falte nada, la alimentación es buena. Aquí el internado vemos noticiero, a ver, lo podemos ver películas, muñequitos, a veces vemos a conversar sobre de la escuela y eso. Y hacemos aquí la tía, a veces lo pone música y bailamos. El administrador entrega de forma gratuita leche para la alimentación de unos 10 escolares que viven internos en el centro. Soy productor de leche para mi núcleo familiar y lo hacía también con algunos viejitos de la zona que le donaba o le dono leche para que están enfermos. Y entonces al ver que los niños necesitaban esa leche, yo cogí y me di la tarea y yo mismo le estoy donando la leche, la ordeño las chivas, a las 6 de la mañana se la traigo y le hacen el desayuno a los niños. Quiero hacer esa donación porque yo fui estudiante de esta revolución. He tenido mis hijos que han sido estudiantes de esta revolución y quisiera aportar algo a esos estudiantes con ese poquito de ese grano de arena que para mí lo hago con mucho amor y deseo. La permanencia de los educandos en centros escolares de zonas rurales amerita de la creatividad de los claustros para garantizar la mejor estancia y transmitir los conocimientos impregnados de la frescura y aroma natural de las montañas de la Sierra Maestra. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.